Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy efectivamente vamos a reaccionar a los mejores casi goles de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo junto a Leo Messi. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un tío que te ha metido en toda su carrera 816 goles. Pues como es lógico, los casi goles, esas jugadas que podrían haber sido gol y finalmente acabaron en nada, tienen que ser una barbaridad. Suscríbete al canal y deja tu me gusta, guapetón. Y me meten la música que a mí me gusta. Es que es una locura, tío. Es que esto llega a entrar y ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Lo habíamos visto en todas las jugadas de Cristiano de highlights. Revienta la portería de una hostia. ¡Joder! My God, bro. Con la Juventus. Bueno. Qué locura, ¿eh? Bicicleta, izquierda, derecha. Bueno, era un muy buen gol, ¿eh? Era un golazo, tú. Claro, es que estos son los mejores casi goles. Realmente, vamos a flipar con las jugadas. Uy. Bueno, esta es su jugada, ¿eh? Tiene un gol muy parecido a este. Y luego Vinicius la temporada pasada en Champions metió también un gol muy parecido a esto. Si sabéis de lo que hablo, entenderéis. Y si no, os habréis quedado locos. Vamos a ver esta. Lo intenta siempre de lejos, ¿eh? Pero en este caso no, se va por el lado. ¡Ay! Esta jugada la he hecho muchos años después y le ha salido otras tantas. Es parecida a la que habíamos visto también antes. Una pena que se le va ahí el tiro. Manchester United, época 2008, ¿no? La calidad de la comunión de mi prima, de mi abuela. O sea, ello. Era un gran intento, un buen gol, le llega a entrar. Ah, se ha rebotado, tío. Hace una buena bicicleta. Luego aquí se va también muy bien contra la bicicleta. Le da el defensa y por eso se va fuera. Le da el palo, de hecho. Joder, qué gran bola. Portugal. Uy. ¡Oh! Madre de mi vida, tío. Madre de mi vida. ¡Qué cerca! Hostia, es que son los mejores casi goles de Cristiano, tío. Llegar a entrar algunos de aquí serían sus mejores goles. Uf, bueno, este está bien. Este está bien, es muy bonito. Buena bicicleta. Será un gol tranquilo, pero está bien. La verdad, no puedo decir otra cosa. Al palo. Al palo, chicos. Al palo. DJ Mario está en la casa. Balón largo de Cristiano Ronaldo. Ahí está, solo contra el portero. Vamos a ver qué intenta. Ay, se le va. Era un buen gol, tampoco un mejor casi gol. Buena jugada, pero tampoco entra en su top 10 mejores goles, ni en su top 20. Ni de broma. La falla contra el portero, bastante triste, bastante sad, ¿eh? Uy, está. Uy. Bueno. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Qué cerca se ha quedado, tío. Qué desgraciado. Aquí con el Madrid. Ay, qué bueno. Ay, hostia, qué golazo era esto, tío. Esto sí que era un golazo. Se va de 4 en un momento, eh. Hostia, el tiro se le va. Qué pena. Ronaldo con la Juventus de nuevo. Ay. Joder, vaya larguero. Tu crossbar challenge, ahí lo tenemos de nuevo. Cristiano, un experto en el larguero. Un poquito más abajo y era golazo de nuevo. Qué pena, hay muchos goles con la Juventus, tío. Volvemos con Portugal, puede ser, creo que sí. No, no diré nada. No diré nada. Sin palabras. ¡Hostia, qué putada, tío! ¡Hostia, qué golazo! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡El palo! ¡El palo de nuevo! ¡El palo de nuevo, tío! ¡Hostia, son todos los palos de Cristiano Ronaldo! Podríamos cambiar el título del vídeo a los mejores palos de Cristiano. La madre que me parió Cristiano, tío. Parece que le ha dado más palos en su vida que a la portería. Madre de Dios, qué cerca también. Al palo, chicos. Cuando tú le das al palo en un partido de fútbol, no te preocupes, piensa en Cristiano. Cristiano le da más veces al palo que tú. Es que efectivamente. Y encima con goles mucho más bonitos que los que tú meterías, ¿eh? No quiero yo aquí tampoco faltar al respeto, pero somos realistas. Balón alto, ahí va, la va a rematar. Hostia, qué paradón del portero, también te digo, ¿eh? Aquí, más que mala suerte, es una parada de locos del portero. Espectacular, Portugal de nuevo. Joder tú. Vaya hostia el balón, ¿eh? Y por poco que no entra. Es a España, de hecho, ¿eh? Esto es contra España. Bendito sea que este balón no entró, ¿eh? Bendito sea Dios, no sé qué partido es exactamente, pero obrigado a Dios. Vamos a ver esta. ¡Oh! Contra el Villarreal parece, ¿no? ¡Vaya hostia, tío! Y vaya parada del portero de nuevo, al palo. Al palo. Ojo esta. ¿Dónde ha ido? ¿Jabulani de nuevo, mundial? ¡Oh! ¡Ay, el efecto! ¡Hostia, qué golazo era esto, tío! Y se ríe, se ríe. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío!
No puedo más, no puedo más. Es un vídeo doloroso. Son golazos, son golazos. ¡Ah! Qué buen control, qué tiro, Joder. Qué pena, tío. Era un muy buen disparo, un buen intento. Joder, chaval. Joder, chaval. Claro, luego dices, es que ha metido muchos goles. También ha fallado muchos. O ha tenido muy mala suerte en muchos otros, ¿no? Este se ha quedado cerca. Este no ha llegado a pillar el efecto. No le da el palo tampoco, pero como que parece que pilla el efecto y finalmente no, ¿eh? Fíjate, se lamenta porque es que lo que parece. Todo faltas ahora mismo. También se queda muy cerca de ser golazo. El efecto lo mismo, no lo llega a pillar por poquísimo. ¡Uf! ¡Qué pena! Madre mía. Madre mía, qué hostia. Y al palo de nuevo, chicos. Claro, te meto 800 goles y le da el palo 500 veces. Pues normal que luego te meta 800, ¿no? Le han entrado muchos. También ha fallado otras tantas, ¿no? Otro con el United. Buen recorte. Muy bueno. Y el portero aquí se la para. La verdad es que muy bien por su parte. Juventus otra vez. Uf, lo intenta muchas veces desde fuera del área, ¿eh? Siguiente jugada, un poquito de bicicleta. Otra vez United. Calidad de comunión de mi prima. 2008 sería este año. Sí, claro. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre, si le llega a entrar esto, ¿sabes? Aquí lo intenta, se queda fuera. ¡Ay, sí, hombre! Cada golazo aquí. Venga ya, ¿sabes? Jode de más. Jode de más, chaval. Otro con la Juventus. Y se le da fuera. Bueno, muchas jugadas con la Juve, ¿no? Muchas jugadiñas. Con el Madrid no hemos visto tantas. Y seguro que tendrá muchas, pero bueno, o el copyright o a saber qué no lo permitirá, sea como sea. Hay muchos casi goles de Cristiano, ¿eh? Con 800, como digo, da para bastantes. Aquí tenemos uno del Madrid, perfecto. Y claro, aquí se vendrán también muy buenas jugadas, porque sí, con la Juventus hemos visto muchas. Y con el United también, espérate, con el Madrid, que estuvo más años que los que tiene mi sobrino, mi primo, mi padre. ¿La para el portero puede ser? Es que claro, le da el portero, no sabe ni cómo, pero lo consigue. ¡Oy! ¡Oy, chaval! ¡Oy! Contra el Barça. Esta sí, esta la he visto, al larguero. Al larguero, época Víctor Valdés, Jordi Alba, muy joven, un Barça muy joven, año 2009 sería esto. 2009, 2010, ¿no? Por ahí, bueno, yo creo, intuyo esos años. Todo hace falta ahora mismo. Madre mía, ha metido golazos, pues le ha dado muchas veces al larguero, ¿eh? O sea, qué puto desgraciado, de verdad. Cristiano viendo este vídeo sería un puto desgraciado. Joder, qué casi gol. Otra con el Real Madrid. Venga ya, venga ya. Madre mía, qué cerca se le queda también esta. Cara, qué golazo era esto, tío. Es que yo estaría rayado, Chris. Yo estaría rayado también. Yo es que ya me río, porque si me tengo que poner a llorar, termino el vídeo. O sea, es un vídeo doloroso, realmente. Son casi golazos, Puskas, algunos de ellos, que estarán en la carrera de Cristiano Ronaldo en un highlights. Año 2008 como poco. Calidad de mi prima de nuevo. Y vaya rosca que le pilla, Mira, mira, mira. Qué efecto. Uy, qué bonito. Liga, Real Madrid. Hoy. ¡Oh! Vaya elástica, tú. Es una elástica, ¿no? Lo que parece que hace. ¡Hostia! ¡Qué cerquita, tú! De locos, es que pues este se queda cerca, no le da el larguero. Era un buen gol, pero bueno, se queda más lejos que cerca, ¿no? Realmente no le llega a dar ni siquiera al palo, chicos. Qué golpeo, más bueno. Buena parada del portero también, buen intento. Contra el Getafe en el Bernabéu. Buen intento, me gusta. Volando ahí. Na, 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 na. Cosas que poca gente sabe. ¿Y esto? Se le va un poquito alto también aquí el tiro, Se le va bastante alto, bastante alto. Era un muy buen gol, era un golazo de hecho, pero se le va alto. Venga ya. ¡Venga ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Esto no ha pasado, ¡Esto no ha pasado! ¡No me lo creo! ¡Se ha entrado! ¡Se ha entrado! ¡Se ha entrado! ¡Arby! ¡Arby! ¿Qué ha entrado? ¿No le pitaron gol? ¿No le pitaron gol nunca por eso? ¡Me vuelvo loco, ¡Me vuelvo loco! ¡Estoy temblando! ¡Qué golazo! Si lo robaron, me vuelvo loco. Claro, ahí no había VAR todavía. Otro larguero con el Madrid. Falta contra el Barça. Está Puyol. David Villa también estaba por ahí. ¡Joder!
Los tiros de Cristiano, ¿cómo se quedan de cerca? Necesito saber, por favor, que alguien me diga aquí en los comentarios si el gol que hemos visto de chilena que termina entrando se lo contaron de verdad o nunca llegó a ser gol. Si te has quedado con ganas de más, aquí te dejo dos vídeos anteriores de Furbo que seguro te van a encantar. Clicando ya mismo en cada uno de ellos vas a verlos directamente. Así que dale clic, porque este vídeo, lastimosamente, pues termina en 3, 2, 1.